Hi, ¿cómo le va? Good night, guys. Hola, chicos, ¿cómo Hi, teacher. están? Good night, teacher. Hi, Good teacher. night. ¿Cómo les va? ¿Bien, bien? Yes. Good night, Good teacher. night. How was your weekend? ¿Cómo estuvo su fin de semana? Very good. Yeah, excellent. Good. Excelente. Amazing. Increíble. ¿Ya? Muy bien. ¿Descansaron? Sí. ¿Sí? Mucho, a Sí. lot. A lot. Más de la cuenta. Ah, la teacher sí que descansó, parecía osito. Oh, yeah. A mí algo que me encanta hacer es dormir. Pero a mí me fascina dormir. Cuando puedo. Ah, sí. Prefiero más dormir que comer, no sé. Bueno, sí me pasa a mí. Pero también comer, ¿eh? Cuando me duele la pancita, sí tengo ganas de comer, of course. Tengo, ahí tienen los ojitos algo caídos. ¿Qué le pasa, Albita, por tía, por tal día? Así esos ojitos así como. Así. Muy bien, miren qué bonitos. Le voy a Sincera. ser honesta, teacher. Sí, dígame. Olvidé mis lentes en el trabajo, así que por eso me Híjole. cuesta ver. Ay, mi muchachita, entiende. Los ayudantes. Correcto, pero Y no todo bien. tiene, y Las no tenía prótesis, las prótesis. ayudantes extra. Prótesis, qué bárbaro, Cirito. Y no tiene Prótesis. ayudantes extra ahí en la casa. Qué terrible, Es Cirito. que esos que olvidé en el trabajo son los que ando normalmente para arriba y para abajo. En el Oh. trabajo tengo los que ahí dejo. Ah, o sea que los que usted tiene dos pares. You have two pairs. Pero los dos pairs Two los pairs. dejó, you left them, los dejó, you left them at work, en su trabajo. In the office, en la Yes. oficina. Oh my goodness. Bueno. ¿Y no tiene una lupa por ahí? No. Ya, le digo porque mi madre tiene un montón de cosas porque le ha pasado lo mismo. Hasta en el Dollar City se fue a comprar unos por las dudas. Porque mi madre sí tiene ya unas especiales, como ella tiene diabetes, entonces sus ojitos pues ya tienen otras complicaciones y eso los perdió y no los encontró. No, Sí, pero no además hay fue muy complicado. problema. Ni una hora no hay problema. Después se puede poner unas bolsitas de té de manzanilla o de té verde, ¿verdad? Para relajar los ojitos. Y a ver qué rico va a sentir. Thank you Primero for tómese el your té. recommendation. Is a recommendation, sí. Sí, unos té Yes. verde para las ojeras y manzanilla Okay. para relajar los ojos. Okay, thank ¿Cómo you. se dice manzanilla en inglés? How do you say manzanilla in English? Ah, come on. Chamomile. Se escribe así, Carlitos, muy bien, pero se dice chamomile. Chamomile. Se escribe camomille o chamomille, como dice Carlitos, Antonio. Very good. Y té verde se dice green tea. Green tea. Green Yeah. tea, exactly, green tea. This is more common. Yes, this is more common, exactly. Muy bien. Así que ya más o menos tiene una idea, ¿verdad? De cómo va la cosa. ¿Por qué estamos hablando de eso y de pulpos flotantes y todo? Bueno, fíjese, chiquillos, estamos hablando de eso porque precisamente estamos entrando ya a una unidad donde vamos a empezar a ver no solamente a refrescar un poco las partes del cuerpo, que yo creo que ustedes ya las pueden de memoria, ¿verdad? Sino también que vamos a empezar a ver maneras de cómo uno puede decir cuando se siente mal de salud. Primero, ¿cómo le pregunta a uno que qué le pasa, ¿verdad? Cuando uno ve que los ojitos o que la cabeza o a veces que está así como, ¿verdad? Algo le pasa. Entonces, o a veces está así como, ¿qué le pasa? ¿Cómo preguntar eso en inglés y cómo uno decir qué es lo que tiene? Pero también cómo preguntar cómo te sientes. Y también uno de manera pues verbal poder describir cómo uno se siente. Y a la vez lo que acabo de hacer yo con Albita, darles recommendations, ¿sí? Recommendations de qué es lo que podía hacer para sentirse mejor. Todo eso lo vamos a ver en esta unidad.
espero que esta unidad la tardemos unos 2, 3 días a lo mucho, ¿eh? Nada, nada. Rapidito, rapidito. Así que ya van a ver qué chévere la vamos a pasar. Y vamos a empezar haciendo un jueguito. ¿Cómo la ven de ahí? ¿Les gusta jugar? Sí, porque ahorita veo que es lunes y todo el mundo está como con sueñito, ¿verdad? Todo el mundo está con sueño. ¿O me equivoco que están con sueño? ¿Eh? ¿Estamos o no estamos con sueñito? No. ¿No están con sueño? No, no les creo. Yo sé que están con sueño. Y ya les dije que conmigo no se van a dormir. Ah, no. Nada que ver. Nada, 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 nada. Entonces ya vamos a empezar, oigan. Muy bien. Pero platíquenme, ¿qué hicieron el fin de semana? ¿Qué hicieron? No hicieron nada. Relax. Work. ¿Trabajaron duro? Yes. Wow. ¿En serio que trabajaron duro? No. Oh. ¿Quién trabajó? ¿De ustedes? Todo el mundo. ¿Trabajaron? Sí. ¡Ay! Hey, el cita. ¿También? Wow. Ustedes trabajaron. Uf. ¿Qué día? ¿Y no tiene un día de descanso? ¿No? ¿No? Yes. ¿Ya? Yeah. ¿Cómo se dice día de descanso? ¿Se recuerdan cómo se dice día de descanso? Day off. Day off. Muy bien. O en otras palabras, día libre. Day yes. off. ¿Quién tiene day off fin de semana? ¿Nadie? No, ¿verdad? Nadie. Solo Gladys. ¿Quién tiene? Ah, y también Cirito. Muy bien. ¿Quién tiene day off un día de semana? ¿Nadie? José, Héctor, ¿no tienes ningún day off? No. ¿En serio? ¿Tú trabajas toda la semana? ¿Tú tienes los días fines de semana libres? Ok, you have the weekends off. Ok. Muy bien. Uno dice weekends off y se refiere a sábado y domingo. Y los días de semana, puedes decirlo from Monday to Friday, de lunes a viernes, o puedes decir días de semana de un solo y se entiende que son de lunes a viernes. Tú dices weekdays. Weekdays. Muy bien. Excelente. Chiquillos, vamos a empezar a ver qué tal. Me pueden ver mi carita, sí, ¿verdad? Porque me estoy asando, porque no sé dónde ustedes, pero creo que aquí va a caer una buena tormenta. Porque está haciendo un calor bárbaro, ¿eh? Bárbaro. Ok. All right, chiquillos. Allá atrás el cita tiene como que si fueran balloons. No, ¿verdad? ¿No son balloons? Doing my work in this moment, teacher. Ah, ok. Ay, está haciendo trabajo. Ay, mi niña. Yes. Bueno, pero muchas gracias por conectarte y estar aquí con nosotros, ¿eh? Se pone uno feliz cada vez que los vea, chiquillos. Muy bien. Entonces... ¿Se acuerdan cómo se dice? ¿Trabajar? ¿Albita? Sí, no, está bien, Albita. Tú tranquila. Por eso se ve así la pantalla. Se ve así. No, está bien. No, tranquila, Albita, no hay problema. Es más, te felicito por haberte conectado. Te felicito. Tú tranquila, ¿ok? Ya cuando llegas a casa ya te pones ahí chévere. Perfecto. Muy bien, chiquillos. ¿Se recuerdan cómo se dice cabello? ¿En inglés? Hair. Sí, se escribe Jair. Muy bien. Se escribe con H, ¿no? Jair. Ya les escribo yo en el chat. Jair. Pero se pronuncia hair. Normalmente es como con como J. Hair. Muy bien. A ver, ¿cómo se dice frente? Frente. Hair. No, ese cirito es toda la cabeza. Head. Ah, yeah. Head. Ajá. Que prácticamente se escribe head. Front. Ajá. Ah, más o menos. Ajá. Head, acuérdense, hair, cabello. Head, toda la cabeza. O la cabeza. ¿Cómo se dice frente? Forehead. Ajá. ¿Alguien tiene una idea? ¿Cómo fue? Front head. Más o menos. No es front, no, pero casi. Casi.
que lo tengo en la punta de la lengua, pero you didn't come up. Sabía cómo se decía. Ok, ya le digo. Lo voy a escribir ahorita. Se dice forehead. Forehead. Casi. Yo sabía. Casi, Andreita. Casi. You didn't come up, right? No salió. Pero casi. Ese no era front, era forehead. Forehead. Muy bien. Ok, chiquillos, ¿cómo se dice ceja? Eyebrow. Casi. Eyebrow. A o I. Eyebrow. ¿Se recuerdan que nosotros, chiquillas, cuando vamos a comprar así como lápices para delinear las pestañas y las cejas y todo, ahí dice eyebrow, ¿verdad? Yes. El pincel, ¿no? Ahí dice café, black, etcétera. Entonces ahí es eyebrow, ¿sí? Muy bien. ¿Cómo se dice nuestras queridas pestañas? ¿Se acuerdan que cuando uno compra un rímel, un pestañor, ahí dice? Lacher. Casi, Cirito. Eyelashes. Ajá, eyelashes. Muy bien, eyelashes. Excelente. Eyelashes. Vamos a ver, aquí se los escribo. Eyelashes, excelente, muy bien. ¿Cómo se dice nuestros queridos bellos ojitos? Eyes. Eyes. Eye, uno, ¿verdad? Eyes, dos. Eyes. Entonces, ¿cuántos eyes tenemos? ¿Dos, verdad? Two. Yeah, of course. Muy bien. Bueno, si usamos lentes, four. sin ofender Cindy, sin ofender Mr. Antonio, ok, y Carlitos también, y Anita. Yo también, teacher. Andreita, aquí no te veo, por eso. Muy bien, bye. Tenemos nuestros eyes, nuestros beautiful eyes. Muy bien, y espero que no se burlen, pero yo tengo una nariz enorme aquí. ¿Cómo se dice nariz en inglés? Nose. ¿Y se escribe? No sé. Exacto, no sé. Ese es bien fácil. No sé. Nose. Muy bien. Nose. Nariz. Ok. ¿Qué les parece si vamos a repetir lo que hemos visto hasta ahorita? Ya después les voy a ir dando más partes del cuerpo. Ok. Repeat after me. Hair. Head. Head. Forehead. Forehead. Eyebrow. Eyebrows. Eyelashes. Eyes. Nose. Very good. Muy bien. Hoy, chiquillos, ¿qué les parece lo que uno dice cachetes, verdad? Ajá. O por lo menos que se dice mejillas, ¿verdad? En español. ¿Cómo se dice mejilla? ¿Cómo? No. ¿Cuál es la? ¿Cómo se llama la amiga de Bob Esponja? Arenita. ¿Arenita qué? Mejía. Arenita Mejías. ¿Pero cómo se dice Arenita Mejías en inglés? ¿Se acuerda que a veces ella lo escribe? Tú dijiste algo, Albita Díaz. Tú dijiste algo. Chicks. Very good. Chicks. Mejías. Chicks. Ándale. Uh-huh. Sandy Chicks, ¿se recuerda? Arenita Mejías. Muy bien. Excelente. ¿Qué tal? ¿Cómo se dice...? Mentón. King. Very good. ¿Cómo se escribe, Cirito? How do you write it? K-I-N. No. C-H-I-N. C-H-I-N. Very good. Chin. Chin. Exactly. Chin. Mentón. Mm-hmm. Yeah. Excellent. Very good. ¿Cómo se dice oído? Ears, ¿verdad? Muy bien, ears. Excellent. Muy bien, a ver, ¿cómo se dice boca? Mouse. No, porque si usted dice mouse, está diciendo el que le gusta comer al gato. Sí, y ¿saben que el plural de mouse es miss? ¿Se escribe misa? Sí. Mm-hmm. Entonces, estamos, mouth es boca, right? Mouth. ¿Cómo se dice labios? Lips. Very good, lips. Lips. ¿Cómo se dicen dientes?
Teeth. Acuérdense que es con TH, ¿sí? Con la Z al final, right? Teeth. Very good. ¿Y diente? Tooth. Por eso es que la pasta dental en inglés se dice toothpaste. Sí, pasta dental. Muy bien. Vamos a ver qué más nos falta. Ah, sí. ¿Cómo se dice lengua? Tongue. ¿Se recuerda que pues es tongue twister? Hey, ya le voy a preguntar qué tal lo fue con el tongue twister que les mandé. Ajá. Muy bien, no crean, la teacher tiene buena memoria, por lo menos de elefante para inglés sí, para lo demás tal vez no, pero para inglés sí. Muy bien. Ok, chiquillos. Bueno, entonces ahorita prácticamente hemos cubierto todo lo que es la cara, ¿verdad? The face. Ok, so repeat after me. Head. Hair. Forehead. Forehead. Nose. Lips. No, cheeks. Eyebrow. Eyes. Eyelashes. Ears. Chin. Mouth. Lips. Teeth. Tongue. Hoy lo vamos a repetir, pero todo mundo se va a tocar la parte de la cara, ¿ok? Porque ya después vamos a hacer un jueguito y quiero que ustedes estén en la jugada para que no pierdan, ¿qué les parece? ¿Ok? Vaya. Ok, guys, ¿dónde está el hair? Hair. Ok. Everybody touches, todo mundo se toca, everybody touches forehead. Forehead. Ok. Eyebrow. eyes, eyelashes, ears, cheek, nose, mouth, lip, teeth, tongue. Very good. Vaya, vamos a hacer uno más para que vernos esta parte de acá. ¿Cómo se dice cuello? Neck. ¿Te acuerdas? Dice, si tú no te pones buzo, te van a dar en la neck, dice la gente, ¿verdad? Neck. En otras palabras, te van a dar en el cuello. Neck. Muy bien, neck. ¿Cómo se dice hombros? Shoulder. Head and shoulders. Exacto, muy bien, Cirito. Shoulder, uno, shoulders. Ya, los dos. Muy bien. ¿Cómo se dice espalda? Back. ¿Se acuerdan que mochila en inglés se dice backpack? Backpack. ¿Por qué? Porque es un paquete que llevas en la espalda. Backpack. Muy bien. ¿Cómo se dice brazo? Arm. Así como los piratas. Arm. Muy bien. ¿Cómo se dice codo? Elbow. Casi. Elbow. Sí. Codo. ¿Cómo se dice mano? Hand. Acuérdense que es con H, pero se pronuncia como J. Muy bien. Ajá. Give me your hand. Dame tu mano. ¿Cómo se dice deditos? De la mano. Fingers. Porque dedos de los pies es diferente. Fingers. Muy bien. ¿Cómo se dice uñas? Nails. Entonces es nails, ya eso ya es ¿cómo se llama? Caracol. Muy bien, nails. Muy bien. ¿Cómo se dice mugre? No, mentira. ¿Cómo se dice mugre? Pero no, I'm just kidding. It is dust. Muy bien. ¿Cómo se dice muñeca? Pero no muñeca de doll, ni muñeca de nosotros que somos muñecas. Wrist. Okay, wrist. ¿Cómo se escribe? How do you write it? W-R-I-S-T.
Ajá, are you sure? Acuérdense que hay dos cosas. Está la muñeca y está la cintura. Ajá. Dog do. Cintura, cintura. Dog do. W. R-I-S-T. O sea que ustedes, wrist, esta sería W, así, esta, así sería muñeca, wrist. Así como la escribieron, así. Wrist. Yes. Va. Yo no les digo nada. ¿Están seguros? Chévere. Yes, I'm sure. 100% sure. 100%. Yes. Como que se llama Siri. Yes. Ok. Yes. All right. Vaya, démosle pues. Ok, vaya. ¿Cómo se dice pecho? Chest. Chest. Muy bien. ¿Cómo se dice estómago? Stomach. Aunque sí se escribe stomach, muy bien. Pero fíjense que podemos decirlo de diferente manera. Estómago, ¿verdad? Si usted quiere decir así como el six pack, por decir así, usted dice, ¿se acuerdan que está la palabra abdominals? ¿Sí? Cuando uno va al gimnasio, yes, ¿verdad? Ajá, entonces usted puede decir abdominals o usted puede decir la contracción que sería abs, ¿verdad? Abs, la contracción de abdominales. O si usted quiere decir pancita, se dice tummy, my tummy. ¿Sí? Es la contracción de stomach o es lo chiquito de pancita. Stomach es como panza o estómago y tummy es pancita. Puede decir abdominals y puede ser abs. ¿Ven cuántas palabras tenemos para solo una parte del cuerpo? ¿Qué les parece? Interesante, ¿verdad? Muy bien. Ok, chiquillos. Ahora, ¿cómo se dirá ombligo? ¿Tiene alguien una idea? Nava. ¿Cómo? Novel. Novel. Ajá. ¿Y cómo se escribe? How do you write it? N-O-B-E-L. N-O-B-E-L? Like the premio Nobel? Yes. ¿Como el premio Nobel? ¿Seguro? N-B. N. No, no se dice así. Se dice es N A B. Table. Nah. ¿Saben cómo se dice ombligo? Belly bottom. Belly bottom. El botón de la belly es panza. My belly. ¿Sí? Belly bottom. Ese es ombligo. Belly bottom. Puede ser que sea una palabra nueva para ustedes. Yes. Belly bottom, ok. That's right. Ah, belly bottom. Pero no se espere, menos escribe así bottom. Se escribe de otra manera. Es que yo estaba pensando en el bottom, bottom de para abajo, pero no. Se escribe B-U-T-T-O. Así se escribe, como la segunda vez. Belly bottom. N. B-U-T-T-O-N. Sí, así se escribe. Estaba pensando en bottom, la primera bottom, B-O-T-T-O-M, eso es para abajo, ¿sí? Pero el ombligo se escribe B-E-L-L-Y, B-U-T-T-O-N, belly bottom. Así se escribe. Muy bien. ¿Qué más? ¿Cómo vamos? Ah, sí. ¿Cómo se dice cintura? ¿Cómo se dice? Waist. Waist. Very good. Cintura. Ajá. ¿Y cómo se dice cadera? ¿Y acuérdense de la canción de Shakira? ¿Cómo se dice cadera? Hips don't lie. Exactly. Hips don't lie. Ajá. Hips. Cadera. Very good. ¿Cómo se dice pierna? Leg. Leg. ¿Y piernas? Legs. Legs, very good. ¿Cómo se dice rodilla? Knee. Knee.
Y se escribe K-N-E-E-E, doble E. Ni, muy bien. ¿Cómo se dirá pantorrilla? A ver quién le hace. Pantorrilla. Ajá. Pantorrilla, calf. No calf. Sé. Ahí le pregunto, mire, calf, pantorrilla. ¿Cómo se dirá tobillo? ¿Qué te parece si hacemos el reto del rey? Ah, sí, claro, el reto con gusto. ¿Cómo se dirá ankle? Ankle. Miren que esto, la pronunciación de esto es muy importante, porque ustedes se recuerdan que algo parecido se pronuncia un familiar, ¿verdad? ¿Se acuerdan tío? Y tío se escribe diferente. Tío se escribe uncle, ¿verdad? Uncle. Pero oigan la pronunciación. Tío es uncle. ¿Bien? Uncle. Como con uncle. Que fuera con O. Y aquí el tobillo es ankle. Miren, ankle. Miren, miren cómo uno mueve diferente. Uncle, tío. Ankle, miren, hasta yo casi sonrío. Ankle es tobillo. Por eso no me vayan a decir uncle y me están diciendo tío. Ahorita les exagero la pronunciación para que sepan cómo es, pero miren, uncle, ankle. Miren, yo no hablo, yo no exagero ya, porque ya mi facial ya está acostumbrado, pero ustedes tienen que acostumbrarse a la pronunciación. Uncle, tío. Ankle, tobillo. Muy bien. Ok. Pie. Foot. No, foot es pie. Feet, ahí sí son pies. Pies. No, exacto, pies. Pies. Uh-huh. Muy bien. Ahora bien, ¿cómo se dice? A ver, carcañal. Uh-huh. Carcañal, ¿quién tiene idea de cómo se dice carcañal? Carcañal. Bueno, ¿o cuál sería la otra manera de decir carcañal? Porque carcañal se dice acá, ¿verdad? Heel. Hello. Ajá. No. Heel. Heel. Heel, talón. Heel. Ah, talón, sí. ¿Se acuerdan que cuando uno, por ejemplo, usa tacones, ¿verdad? Yes. Uno se le dice high heels, ¿verdad? High heels. High heels. Tacones altos. Tacones altos. Exacto. O talón alto, por decir así. Talón alto. Uh-huh. Entonces, heel es talón. Muy bien. Ahora bien, ¿se acuerdan cómo se dice dedos de los pies? Tú. Ajá. Tú. Ajá. Seguro. Tus. ¿Tú? ¿Seguro? Seguro. Se escribe toes, pero se pronuncia toes. Toes. Uh-huh. Hay una canción que uno dice head, shoulders, knees and toes, knees and toes, knees and toes, que juega mucho uno con los chiquillos para que se aprendan las partes del cuerpo y a la vez hagan ejercicio. Verás que cuando hacemos eso con los chicos, vaya que rebajo mis 2 libritas en la semana, ¿eh? Pues sí. Es que estar así como head, shoulders, knees and toes y después te vas para arriba y para abajo, haces las abdominales, las tienes excelente, diría yo. Muy bien. Very good. Entonces, guys, ¿qué les parece? Sí, repetimos, pero ahorita lo que voy a hacer es que les voy a compartir mi pantallita para que vean todo el cuerpo general, porque ni crean que la teacher es tan flexible para levantarse de la pobre pierna. No, used to be, era flexible, no anymore. Ya no más, ¿eh? Ya no más. Sí, o sea, imagínense que yo me podía poner el pie aquí, pero ya no. No, sí, eso ya los tiempos mozos ya pasaron. Muy bien. Entonces, ahorita voy a compartir mi pantalla con ustedes, chiquillos. Y vamos a ver qué tal. Así aquí está. Esto es perfecto. Ok. ¿Lo pueden ver, verdad? ¿Sí? Ok, cool. Miren, aquí tenemos, ¿eh? Este se parece a Carlitos Antonio, pero sin bigote y sin barba. ¿Verdad? Parecido a Carlitos. Muy bien. Sí, mira, parecido. Y eso fue mera coincidencia, Carlitos, ¿eh? Sí. La otra vez voy a buscar uno que se parezca a José o a Denis Lu o a Alexis. Prometido, chicos, para que vean que no hayan preferencia, ¿verdad? Muy bien. Entonces, vean, chicos, que aquí tenemos, ¿ok? Repeat after me. Hair. Hair.
Ear. Mouth. Mouth. Tooth. Teeth. Tooth. Teeth. Chin. Chin. Nose. Chin. Nose. Head. Nose. Head. Eyebrow. Eyebrow. Eye. Eye. Ear. Ear. Back. 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 Shoulder. Shoulder. Chest. Chest. Stomach. Stomach. Neck. Stomach. Neck. Ya, ya no, no le voy a pronunciar este porque ya después le voy a explicar qué es. Wrist. Wrist. Arm. Arm. Elbow. Elbow. Leg. Leg. Hip. 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 Knee. Leg. Ankle. Ankle. Foot. Foot. Feet. Toes. Toes. Uh-huh. Finger. Finger. Oh, fingers, right? Finger. Hand. Oh, hand. Thumb. Thumb. ¿Saben qué era thumb? Finger. Thumb es pulgar. Finger. Thumb. Ahora bien, ¿se recuerdan que en la parte de neck salía otra palabra? ¿Qué? Manzanita, manzanita. Garganta. Garganta. Ajá, exacto. Aparecía la palabra T-H-R-O-A-T. Throw. Throw. Ajá, neck es como el cuello físico, ¿sí? Y throw es la garganta, lo interno. Entonces cuando tú dices me duele la garganta o tengo dolor de garganta, tú dices I have a sore throat problems. I have a sore, sore throat. Mira, ahí lo voy a poner aquí. Sore throat. Sore throat. Oh, no, sore throat. Sore throat, dolor de garganta. Sore throat. Right? Eso ya lo vamos, ya vamos a ir viendo más adelantito eso, porque vamos a ver los síntomas y después vamos a ver las medications y todo eso. Pero es importante, ¿ok? Pero antes de poder hablar de, hey, mira, puedes tomarte un tecito, me duele la cabeza, me duele aquí, tenemos que tener vocabulario, ¿right? Por eso es que hemos empezado ahorita con las partes del cuerpo. Porque imagínate, dice, me duele la pierna. ¿Y cómo se dice pierna en inglés? Okay, never, you see? O tú dices, me duele el tobillo. ¿Cómo se dice tobillo? O usted me fue al gimnasio y levanté más de las pesas y me desgarré un músculo y me duele la pantorrilla. ¿Cómo se dice pantorrilla? ¿Ves? Entonces, es importante. Doler, ¿perdona? El verbo doler. ¿Cuál? Ah, espérate, que todavía no hemos llegado al mambo. Ya te lo vamos a llegar. Cuando vayamos a decir cómo, qué sientes, cuando tú me dices qué sientes, entonces ahí te voy a enseñar, ¿oíste? Pero te lo voy a enseñar, no te preocupes, no te preocupes. No se me ajolote. Como dicen, decimos en inglés, hold your horses. Don ajolot. Don ajolot en el caliche. Algo así. Muy bien, Cirito. Bueno, chiquillos, ¿qué les parece si pues practicamos? ¿Han oído un juego que se llama Simon Says? Yes. Yeah, Simón dice. Simón dice. Ah, yeah. Estas son. Ah, hola, Albita Paredes. Qué bueno que ya estás aquí en casa. Tengo a Brendita, a Wilber, al Dieguito, no te veo. ¿Por qué no te veo? Tengo a Denis Lu, tengo a Brenda, tengo a Germán. Muy bien, tengo a Claudita, Elsie, Beatriz, Carlito Rubén, Panglenda Paola, casi no te veo. Muy bien, Denis Rodríguez. Muy bien, tengo a varios chiquillos aquí. A Elcita, muy bien. Ok, guys, quiero verlos porque vamos a jugar, pero a la vez, ese es el juego. El juego se llama Simon Says, pero vamos a practicar todo lo que hemos visto. El libro. ¿Cuál libro? Abajo. No sé. Yo creo que Carlito está hablando con alguien más. Muy bien. Entonces, chicos, vean que es este juego, la teacher hace unos buenos trucos. ¿Por qué? Porque si usted... se queda pensando así como más de 10 mil milésimas de segundo en qué parte del cuerpo en la que estoy diciendo yo, pierde. ¿Sí? Tiene que ser en el momento. Esa es una de las reglas. Segunda regla. Usted tiene,
Bueno, si no se pone nada también en del cuerpo, porque yo le digo dónde la palabra y usted no sabe ni dónde es, entonces también pierde. Pero la tercera es una de las más importantes, porque yo le voy a decir algo y la teacher se va a tocar otra parte del cuerpo diferente de la que está diciendo. ¿Ok? Entonces usted se tiene que tocar la parte del cuerpo que usted me oye decir, no la que usted me ve decir. Porque si usted me ve, por ejemplo, yo digo mouth y me toca aquí el hombro, ahí perdió. Nos enseñaremos cómo. ¿Sí? Porque usted tiene que tocarse la que yo le estoy diciendo, no la que usted me ve que estoy tocando, ¿ok? ¿Sí? Vaya, vamos a hacer un ensayo, just in case, por el momento, ¿verdad? Ah, otra vez, otra cosa, la cuarta regla. Ok, si yo le digo Simon says, usted se toca la parte del cuerpo que yo diga, no la que me vea. Pero si yo digo otra, o la parte del cuerpo, y yo no digo Simon says, y usted se toca esa parte que no tendría que haber tocado, pierde. Ok. Tiene que escuchar Simon says. Y por favor, tiene que hacerlo rápido, y también lo que usted me oiga decir, no lo que usted me vea hacer. Ok. Very good. Vamos a ver qué tal. Okay, Simon says, touch your forehead. Ya perdiste, Cindy, te tardaste mucho. Ya ve. No, o sea, tú ves, no, Cindy, no te toques el pelito porque esto es hair. Y yo dije forehead. Ajá, ya ven cómo estamos calentando motores, yo les dije. Ja, muy bien. Alrighty. Ay, casi le da un colapso, right? Ok, vaya, démosle otra vez, pues. La segunda intervención, la tercera es la definitiva. Ok, vamos a ver la segunda, vamos a ver. Estén pendientes, pues. Simon says, touch your shoulder. Sí. No, ya perdiste, sí. Cindy. Sí. Ay, no, that is back. Cindy dice, no, ya perdí. Vaya, ya ven. Quieren que repasemos mejor antes de jugar, no vaya a ser, vean. Vaya, no vaya a ser. Okay, guys. Hair. Hair. Forehead. Forehead. Eyebrow. Eyebrow. Eyes. Eyes. Eyelashes. Eyelashes. Ears. Ears. Cheeks. Cheeks. Nose. Nose. Mouth. Mouth. Lips. Lips. Teeth. Teeth. Tongue. Chin. Neck. Neck. Shoulders. Shoulders. Back. Back. Arm. Arm. Wrist. Wrist. Hand. Hand. Fingers. Fingers. Nails. Nails. Elbow. Elbow. Chest. Chest. Tommy. ¿Dónde está el Tommy? Tommy o abdomen. Ok. Hips. Caderas. Hips. Legs. Piernas. Knee. Rodilla. Feet. Piecitos. Toes. Mueven los pies. Exacto. Mueven los deditos de los pies. Toes. Ankle. Mueven el tobillo. Ankle. No, ankle. Tóquese la pantorrilla. Calf. Calf. Muy bien, excelente. Y Nacha se dicen butts, ¿ok? Muy bien, excelente. Are you ready? You guys ready? ¿Están listos? Ay, Dios. Are you guys ready? Yes, energy, come on, energía, muy bien. Okay, guys, okay. Simon says, touch your back. Cirito, perdiste. Te tardaste mucho. Muy bien. Ajá. Cirito afuera. Muy bien. Hey, guys. Touch your shoulders. Perdiste, Heidi. Perdiste, Carlito Humberto. Perdiste, Albita Díaz. Perdiste, Héctor. Perdiste, Fátima.
Perdiste, Dennis Luis, porque yo dije. Tienen que esperar. Exactly, porque yo les dije touch your shoulders, pero no dije, no dije Simon says touch your shoulders. Glorita, perdón, Dios mío. Hay varios, vaya, ya ustedes ya no juegan, ¿eh? Vamos a ir viendo a quién más, a ver quién queda. Ok, Simon says touch your nose. No, no te salgas, Dennis, te quiero ver. Simon says touch your nose. Ajá, ajá, ajá. Brendita, no te veo. Dieguito, no te veo. Beatriz, no te veo. Y tampoco Ingrid. Ajá. Very good. Simon says touch your chin. Híjole, perdiste, Anita. Y ahorita todos se han quedado frozen. Like this. Todos se han quedado así como congelados. Like. Y sabes, Héctor se quedó así de como, oh my God. Ajá, ¿verdad? Ajá, ¿qué pasó con el celuliche de ustedes? Ajá. Pegar la lista enfrente aquí. Ajá. Sí, tengo la lista, no me preocupe. Muy bien. Y mira qué chévere quedó Beatriz. Beatriz, que. Ah, no, Albita quedó así. Todos apagaron la cámara. ¿Qué les pasó? ¿O será el internet de ustedes? No, ahí vamos bien. Muy bien. Ok. Simon says, guys, touch your tongue. Ajá, Gladys, no te veo. Touch your tongue. Hey, very good, excellent. Muy bien. Simon says, touch your teeth. Teeth. Very good. Simon says, touch your neck. Híjole, están fritos. Héctor, muy bien. Te felicito. Very good. Y el último, Simon says, touch your elbow. Touch your elbow. 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 Ajá. Vaya, muy bien, Anita. Te felicito. Ajá, ¿cómo les fue? No se preocupen que ya vamos a ir viendo, ¿eh? Ah, ya ven, ese fue la práctica. Ajá, ¿verdad? Hey, guys, muy bien, sigamos. Pero antes de eso, quiero preguntarles qué día es hoy. What day is today? Alexis, what day is today? Monday. Ay, ya sabía. Monday. ¿Monday qué? Monday, what? Monday, Monday, May 24th, 2021. Very good, excellent. Ajá, excellent, ya ven, todos los días le voy a preguntar lo mismo. Ajá, ¿qué tal? ¿Les gusta el juego? Yes. Ah, ¿verdad? Yes, pero you gotta pay attention. Tiene que prestar atención, ¿verdad? No, no, ¿saben qué es más divertido cuando estamos face to face, así carita a carita? Porque así se ve bien chévere. Así hasta podemos hacer ejercicio. Miren qué chivo es. Pero está bien. Hoy no se le puede olvidar. I don't lie. Because I first outside. ¿Ah? ¿No te gusta qué? ¿Qué no te gusta, Cirito? Ah, porque tú saliste primero. ¿Y quién te manda a no seguir las reglas? No, pero ¿sabes qué? ¿Sabes qué, Cirito? Next time, la otra vez, porque lo vamos a hacer mañana, no creas, ¿eh? Porque esta semana vamos a estar trabajando todo eso. Entonces, la otra semana o mañana lo vas a hacer mejor. I pay attention. Sí, ajá, ya ves, que para que presten atención. Muy bien, chiquillos. Exactly. Vaya, perfecto. Bueno, chicos, hemos visto ahorita partes del cuerpo. Ahora bien, hay dos formas o dos palabras, dos preguntas que uno tiene que hacer o hace cuando, por ejemplo, tú notas, ¿verdad? Cuando tú ves a una persona que tú conoces, a un familiar, a tu esposa, a tu esposo, a tu novio, a tu novia, a tu hermano, a tu compañero de trabajo o de escuela, y tú lo conoces porque prácticamente tú convives con esas personas diariamente. Entonces,
¿verdad? Que cuando alguien está mal de salud se nota. ¿O yes. no? Ajá. Sí. ¿Y en qué se nota? Yes. ¿En qué tú notas que esa persona no anda bien? In the face. In the face, exacto. Oye, no me apaguen la cámara, que quiero ver las caritas a ustedes. Necesito verle las caritas. Muy bien, perfecto. In the face, exactly. Muy bien. Entonces, ahorita quiero compartir con ustedes dos preguntas que podemos hacer para decirle, bueno, ¿qué te pasa, verdad? What happened? No tanto, fíjate. Ya te voy a explicar por qué. Porque what happened es más como, por ejemplo, ¿qué pasó de un accidente? Right? O que tú llegaste a la casa y viste que todo está patas arriba y puede ser que alguien haya entrado a robar una casa. Entonces, es diferente. Es diferente las preguntas. What's going on? Ah, no, tampoco, fíjate, porque eso es otra cosa. Ah, ya van a ver. Ah, nada, nada, no se me adelante. How are you feeling? Ya sé. Ay, estos chicos, ¿verdad? Ya van a ver, ahorita se los voy a compartir. Pero, espérenme un cachito, pues. Estos chicos, yo sé que son demasiado inteligentes, pero espérense, hombre. Ya vamos a ver. Hay dos preguntas. ¿Ven mi pantalla, verdad? ¿Sí? Yes. Vaya, chévere. Entonces, ahorita no les he puesto nada por una razón. Vaya, hay dos preguntas. Y estas preguntas vamos a conocerlas como information questions, ¿sí? Porque son preguntas que vamos a hacer con WH, ¿sí? ¿Se acuerdan? Entonces, tú vas a preguntar dos cosas. Vamos a ver si funciona. Ajá. What's wrong? Esa es una. What's wrong? ¿Qué hay de malo? What's wrong? Y el otro es, whoops. I don't. What's well. What's the matter? The matter. What's the matter? Sí. ¿Lo ven o no lo ven? I don't see. Teacher. You don't see it. Ah, okay. Eso no, no se preocupen. Ya no. Vamos a ver. Esperen, no. Ya lo voy a poner bien, no se preocupen. No, no, creo que lo vamos a poner en grandecito. Solo que me dan un cachistillo porque esta cosa como que no quiere funcionar, ¿verdad? Vamos a ver. A ver. Tarara. No se quiere poner grande, fíjate. No sé por qué. Change the color, teacher. Yeah, I can change the color, right? Ok, vamos a ver una. ¿Qué les parece un? A ver aquí. Vamos a quitar esto primero. Green. Ahí está. Green. No, green no. ¿Crees que se va a ver el green? Black. Black, right? Much better, yeah. The black one. Yeah, definitivamente, much better. Okay. Okay. ¿Qué tal así? Yes. ¿Es mejor? Right. Better. Okay, yes. What's wrong? Y yes. El otro es, what's the matter? What's the matter? What's the matter? What's the matter, right? Okay, repeat after me, porque acuérdense que hay un apóstrofe S, así que tenemos que pronunciar como apóstrofe. What's wrong? What's wrong? What's the matter? What's the matter? Muy bien. Entonces, cuando yo pregunto eso, fíjense que te quiero saber qué pasa, ¿verdad? Bueno, entonces tú me vas a contestar. Por ejemplo, si tú te duele la cabeza, ¿cómo se dice tengo dolor de cabeza? I have a headache. Eso, muy bien. I have a headache. I have a headache. Tengo dolor de cabeza, ¿verdad? Si, por ejemplo, tienen dolor de, ¿qué? De estómago sería, ¿verdad? Have a stomachache, right? Así, ¿verdad? ¿Así? Yes. Vale. Muy bien. Entonces, vean, yo quiero que vean esto ahorita, chiquillos, porque si ustedes se fijan, quiero ver, vamos a poner otro color. A ver si puedo ponerle esto. No se ve esto, vea. Bueno, ok. No, importa. It's good. No se preocupe. Vaya, muy bien. Ven esto, quiero ver que vean algo. I have a headache, I have a stomachache. Entonces, lo que yo quiero que vean es algo aquí, algo así. Que cuando usted responde a la pregunta, what's wrong, o what's the matter,
Entonces, usted va a tener que responder con el I have más o plus. ¿Qué creo que usted que es headache o stomach? ¿Qué serán esas palabras? ¿Serán adverbios, adverbs? ¿Serán adjetivos, adjectives? ¿Serán verbos o serán nouns? ¿Qué cree usted? Adjetivo. Seguro. Noun. Muy bien. Ay, gracias. Ya decía yo. Stomachache. Miren qué interesante. Sí, ya lo escribió aquí, ¿cómo le podría decir? Don Dieguito. Muy bien. Exacto. Entonces, perfecto. Vean qué interesante lo que dice acá. I have. Entonces, chicos, lo que yo quiero que vean acá, vamos a quitar aquí y vamos a volver a escribir esto. Por ejemplo, I have stomachache. Ajá, Dieguito, ¿cómo dijiste que se escribía? Estomachache. Estomachache. I have. ¿Y así? Estomachache, así. Like that. Chache, sí. Bye. Entonces dice Dieguito que se escribe dolor de estómago. Bye. Pero vean una cosa. ¿Qué será esto? The stomachache or headache. Vamos a dejar el headache. Gracias, Dieguito. Vamos a dejar ese de headache. Que sería I have a headache. Vamos a ponerlo por aquí. Espérense. Quiero moverlo un poquito para acá. Ok. I have a headache. Es bien importante que lo vean. A headache. ¿Qué es a headache? ¿Qué será esto? Nouns. Nouns, exacto, muy bien. Entonces, chicos, yo quiero que vean algo, porque cuando usted hace, le responde la pregunta, ¿qué pasa? Entonces, usted dice, tengo dolor de cabeza, tengo dolor de estómago, o lo que usted quiera. Usted va a utilizar I have más el noun. En este caso, el noun, chicos, viene siendo no. El headache, no. ¿Sí? Porque aquí dice, tengo un dolor de cabeza. Acuérdense que a, aquí no es una preposición. Aquí es un determinante indefinido. Un o una. ¿Se recuerda de eso? ¿Ya lo vio? No. ¿O sí? ¿No lo han visto todavía? No, ¿verdad? Ah, pues ya lo van a ver. Entonces, es importante que ustedes sepan eso. Que a headache, ¿sí? A es un determinante indefinido y headache sería el noun, ¿sí? Entonces, usted sí va a responder esa pregunta. ¿Qué pasa? ¿O qué hay de malo? Entonces, tengo dolor de cabeza. Have más noun. ¿Ahorita vamos bien? Yes. ¿Sí? Vale, no. Perfecto. Vale, muy bien. Y ahorita quiero, vamos a pasar a, antes de ponerles la otra pregunta. Quiero pasar a otra cosa de aquí para darles más vocabulario. Miren, le voy a quitar esto de acá. Permítanme, les voy a borrar esto para que no se compliquen un poquito. Vaya, miren, common health complaints. O en otras palabras, cosas comunes que a uno le pasa, ¿verdad? Por ejemplo, miren, ¿cómo se dice dolor de espalda? Backache. Muy bien. ¿Cómo se dice? Mire, dolor muscular. Sore muscle. Mire, cuando usted por ejemplo va al gimnasio o se cayó, ¿verdad? Y le duele el brazo o le duele la pierna, ¿verdad? Entonces, o le duele la pantorrilla. Sore muscle. Cuando le duele la pancita, a stomachache. Ya viste, mira, Dieguito, me le ponías una E diferente, ¿viste? Vaya pues, Dieguito, no me pongo una E. No, mentira, estoy molestándote, Dieguito. Muy bien, ¿cómo se dice que se tiene resfriado? A cold. Cold. Miren, es diferente cool y cold, ¿verdad? Cool es algo chivo y cold es algo muy resfriado. ¿Qué significa a cough? Tos. Tos. Cough. Tos. The flu. Esta sí es una fiebre. Insomnia, ¿qué es insomnia? Insomnia. La falta de sueño. Exacto, que no puede dormir. Muy bien, repeat after me. A headache. A headache. A backache. A backache. A sore muscle. Sore muscle. A stomachache. Stomachache. A cold. Cold. A cough. A cough. A cough. The flu.
Insomnia. Insomnia. Very good. Entonces, antes de pasar, sí, Anita, dime, ¿tenías alguna pregunta? Dale. Clara, cuando estaba checando, porque la verdad que no sé por qué, pero mi computadora pero yo no veo bien. Ya, ya, lo de what's the matter. No veo bien las diapositivas, no las alcanzo a ver. No alcanzas a ver las letras. No. Vale, entonces yo estaba diciendo que cuando uno le pregunta a alguien que qué le pasa, ¿verdad? De su salud, tú puedes decir, what's wrong, ¿qué hay de malo? O what's the matter? What's the matter, ¿sí? Muy bien, ¿qué pasa? What's the matter, ¿sí? Entonces, si alguien tiene dolor de cabeza, te dice, I have a headache, ¿sí? Si te dice que tiene resfriado, I have a cold. Si tiene un dolor muscular, I have a sore muscle. ¿Sí? Te va a decir. O sea, eso te va a decir. Tengo esto, tengo lo otro. Entonces, cuando tú respondes a la pregunta, what's wrong, or what's the matter, vas a utilizar el have, más o plus, un noun. Que el noun sería headache, stomachache, sore muscle, lo que sea, ¿sí? ¿Me entiendes? Muy bien. Hasta ahorita hemos visto eso, no hemos visto a cómo hacer la pregunta de cómo se siente, que es diferente. Es diferente. Vamos a hacer otra vez, ¿les parece si jugamos mímica? Vaya, muy bien. Vale, a ver, vamos a ver las que estamos viendo hasta ahorita. Hay más, chicos, porque hay más common health problems, ¿verdad? De dolor de cosas de enfermedades, hay un puño, ¿verdad? Que hasta no nos alcanzan los deditos de los manos y de los pies y seguimos con el otro, ¿verdad? No hay problema. Muy bien, pero vamos a ver ahorita los comunes. Vaya, les voy a hacer una mímica y alguien me tiene que decir de qué estamos hablando. ¿Qué tengo? What's the matter, guys? You have a headache. Headache, very good. What's the matter, guys? Package. No entiendo. Shoulders. No, what's the matter? Package. What's the matter? Ouch. Mi pancita. Stomachache. What's the matter? Ouch. Sore muscle. Sore muscle. Very good. What's the matter? Sore muscle. I cannot sleep. Insomnia. Very good. What's the matter? You have insomnia. A cold. What's the matter? A cough. You have cough. Exactly. What's the you matter? Have a cough. The flu. Very good. Quiero ver. Vamos a ver. Ahorita le voy a escribir a alguien en particular, así que pay attention al chat, porque usted no sabe a quién le voy a escribir, y le voy a decir el health problem, y todos ustedes van a tener que adivinar de qué se está tratando, y oigan, así que pay attention, vamos a ver a quién le escribo. Vaya, le escribí a alguien. Esa persona no tiene que decir mí, lo que sea, no. Tiene que empezar a hacer la mímica, por favor. ¿Ya vieron quién fue? No. Tiene que haberle llegado. Es un señor de camisa celeste. A mí. Exactly. Dele, pues. Yo ya le mandé el common health problem. A ver, haga la mímica para que todos digan, les vamos a preguntar, Cirito, what's the matter? What's wrong? Preguntémosle. What's the matter? What's the matter? Ajá. Veámoslo. Ay, no, haga su mejor esfuerzo, ¿eh? Como que estuviera en Broadway. Está muriendo, teacher. Ajá, pues sí. Denlo otra vez. What's the matter? What's wrong, Zirito? What's the matter?
What's wrong? Está dormido en teoría, pero tiene que ser un hot call. A cold. A blue, very good. Bárbaro. Excelente. Vamos a ver quién es otro bueno en mímica, porque este Cirito no se llevó el Oscar. No, Cirito, qué barbaridad. ¿Por qué? Vamos a ver. Blue. No. Ya le cayó. Ya le cayó a Carlitos. Carlitos Antonio González, ya le cayó. Yes. Vaya, démosle pues. Hey, preguntémosle, Carlitos, what's the matter? What's wrong? He has. Very good. Y el último, vamos a ver quién hace de estrella de Hollywood. Esta va a ser buena. Quiero ver. Vamos a ver. Vaya, hoy le cayó una chica. Ya basta de chicos. Vamos a ver qué tan buenas actrices somos nosotros. Ah. Ale, ya te cayó. Claro que... Ah, verdad. Ajá. Vaya, vamos a ver. Ale, what's the matter? What's wrong? She has a sore muscle. Very good. Good job, Alexis. Ya ven, yeah. Vaya, ve que qué chévere es la cosa. Ajá. Y la última, a ver, ¿quién? Vamos a ver a alguien que casi no ha participado hoy. Y hoy va a tener que hablar, mano, porque conmigo tiene dos opciones. O habla. What do you think? Which would prefer? ¿Qué prefiere? Hablar, right? Okay. Talk. Okay. Or you talk. Or you speak. All right, vamos a ver qué onda. Ah, esta va a ser fácil. Vaya, don Armando Antonio Bolaños. Híjole. ¿Cómo es eso que no va a hablar aquí? Ajá. Hey, Armandito, what's wrong? What's the matter? Ay, qué barbaridad, pregúntenle. What's wrong? What's the matter? What's the matter? Miren que... No, tiene dolor de muelas. No tiene dolor de muelas. Vea bien. No tiene toothache. No, Armandito, no es eso lo que le mandé. Ah, vea, ya, vea. Ajá, peínate, hincho un camar. Lea bien. No, yo no le mandé eso. No, es que yo no se lo mandé en el celular, yo se lo mandé en el chat. En el Zoom de chat. No. Ah, verdad. Le falta el café de la noche. Ah, he has insomnia. Ah, maybe. Ajá. What's the matter? What's wrong with Carlito? With Armando? Ajá. What's the matter? He has a headache. Very good. Excellent, guys. Muy bien, Armandito. Te felicito. Good job. Very good. Yo sé, chicos, que es lunes. I know that, ¿verdad? Sí, dice Armandito, sí. Very good. But excellent job, guys. Very good. Okay. Miren qué chévere. Y ya se pasó la hora, hasta nos pasamos. It's very fast, ya ven. Hemos aprendido varias cosas. Hemos visto vocabulary, the parts of the body, parte del cuerpo. Y a la vez hemos comenzado a ver some
health problems, ¿sí? Algunos problemas de salud. Sí. Vamos, mañana vamos a hacer una como recap, una retroalimentación, un review de eso. Vamos a ver la otra pregunta, que cuando, ¿cómo se hace cuando usted quiere saber los síntomas de alguien y cómo decir a alguien cómo usted se siente, ¿verdad? Y también vamos a empezar a ver common medications, ¿sí? Cómo se dice ungüento, cómo se dice pomada, cómo se dice dulcitos para la tos, cómo se dice jarabe, etcétera, etcétera, right? Sorritón y todo, no hay promoción, ¿ok? No. Muy bien, ¿les parece? Ok, ¿alguna duda, reclamo, hable hoy o okay, cae para siempre? Everything's good? Fantastic? Yeah? Awesome? Excellent, that's the spirit no. that I need. ¿No dicen que? ¿Quién dijo que no? Vaya, chiquillos. Muy bien, ha sido un gustazo, ¿eh? Nuestro primer día de la segunda semana. Ok, chicos. Abrazos, hugs, and kisses. Besos. See you. Bye. Good night. See you tomorrow. See you tomorrow. Bye.